El Centro de Emprendedores del Campus de Gandía potenciará el desarrollo de aplicaciones de realidad aumentada. Con este propósito, la Universidad Politécnica de Valencia y la empresa tic 4 you han suscrito un acuerdo de colaboración que ha arrancado con la entrega de unas gafas Moverio por parte de Epson a la Cátedra de Innovación. Es un, un més que en allá de i sobretot per fortalir el, el centre d'emprenedors, no? perquè sembla que és una eixida eh, interessant per als nostres alumnes que es permet desenvolupar eh, pues, idees que puguen eh, transformar-se en empreses. Eh, per això necessitem pues, eh, pues, a Epsom, que ens ha ajudat en les seues ferramentes, que va permetre pues, eh, obrir noves portes As Epson es una compañía dedicada a la investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de productos, desde impresoras, rotuladoras y proyectores multimedia hasta robots industriales o sistemas de detección. Es el primer convenio que firmamos con universidades de aquí en España y bueno, siguiendo instrucciones de nuestra matriz en Japón para poder propagar y conseguir más, más colaboraciones. Estudiantes, profesores y emprendedores de la UPV en colaboración con el personal investigador ya pueden trabajar con las gafas Moverio. Están equipadas con tecnología avanzada, lo que permite aprovechar todo el potencial de la realidad aumentada tanto para uso particular como en el sector industrial. De la mano de Epson estamos seguros de que vamos a poder llegar mucho más allá y poder dotarles de otras tecnologías que realmente pues, hoy en día están eh, pues, demandadas en el mercado y que realmente pues, ofrecen un futuro para nuestros estudiantes. La firma TIC4U, especializada en la realización de eventos y jornadas tecnológicas de presentación de productos y servicios, será la encargada de dar a conocer las aplicaciones creadas por los estudiantes y emprendedores de la Politécnica.